Buenos días con todos. Vamos a continuar con la jornada de los seminarios virtuales del miércoles del exportador. Antes de iniciar, de igual manera hacerles mención que posteriormente en la parte superior del chat van a poder también ustedes encontrar los canales de atención referente a exportaciones. Tenemos el canal virtual, WhatsApp, correo electrónico, videoconferencia, entre otros. También a las personas que vayan a llenar la encuesta, se les va a enviar directamente al correo electrónico las presentaciones de toda la jornada. Invitarlos a que puedan generar sus preguntas, consultas o inquietudes que tengan referente al tema que serán absueltas en la rueda de preguntas. Ahora, sin más, vamos a iniciar con el segundo tema, que es responsabilidad social empresarial, ventajas para la integración entre el mundo corporativo y la comunidad. En esta ocasión nos va a acompañar Caridad Maldonado, especialista en comercio sostenible de la Dirección de Promoción de las Exportaciones. Bienvenida, Caridad. Muchas gracias, Liz, por la presentación y buenos días con todos los presentes. Como bien mencionó Liz, la charla de este miércoles 27 va a estar relacionada en siguiendo con los temas de sostenibilidad acerca de la importancia de la responsabilidad social empresarial, un término que post-pandemia ha empezado a tener o abarcar un poco más de importancia dentro de la gestión empresarial de las organizaciones por los aspectos sociales que justamente después de la pandemia se han empezado a priorizar. Y ya no solamente podemos hablarlo o en todo caso relacionarlo al cumplimiento de la ley de seguridad en el trabajo. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Los objetivos que hoy vamos a alcanzar es la sensibilización acerca de la importancia de la gestión adecuada de la sostenibilidad, conociendo algunas herramientas que están utilizando hoy en día las empresas para poder identificar metas, objetivos, plantear actividades y sobre ello identificar indicadores que les permitan plasmarlos en herramientas de comunicación. De este modo, estaremos también difundiendo el programa de responsabilidad social empresarial que está o que tiene abiertas las inscripciones para el programa 2024 y que es promovido desde el Departamento de Comercio Sostenible como una oportunidad para que las organizaciones de forma gratuita puedan incorporar programas de sostenibilidad a su gestión y, por qué no, acceder a nuevos mercados o nichos de mercado cada vez más exigentes. Bien. Muchos de nosotros o quizás no en el público dependa o piense en diferentes aspectos cuando se está tratando o abordando temas de sostenibilidad y mucho más con este nuevo concepto que les traigo ahora acerca de responsabilidad social empresarial, no si tiene que ver con la gestión de las personas o de qué modo el tema social con el tema económico o quizás también con el tema ambiental puede llegar a resultar una estrategia para las organizaciones. De repente, si mi organización tiene estas características, ¿también aplicaría a los temas de responsabilidad social? ¿Es para algún sector específico? De repente, las empresas que exportan o las empresas que no exportan deberían implementarlo de diferente manera, ¿no? ¿Tiene algún tipo de certificación? Muchas de las prácticas de sostenibilidad, tales como la certificación orgánica, que es una certificación voluntaria, o de repente una certificación obligatoria, como puede ser la certificación HACCP o la identificación de puntos críticos de control dentro del proceso productivo de una organización, como un aspecto obligatorio, ¿no? De repente uno pueda llegar a pensar de qué modo o en qué etapa del proceso se llega a certificar la responsabilidad social empresarial en mi organización. Y de este modo, bueno, comentarles de que toda la presentación, ¿no? Todos los casos que nosotros vamos a compartir tienen relación con la ISO 26000, que es la ISO de gestión que permite a las organizaciones poder mejorar sus prácticas en responsabilidad social empresarial mediante la identificación de los grupos de interés, que son aquellas personas ya a modo interno de mi organización o de repente a modo externo, que tengan alguna preocupación en común. Podemos mencionar, por ejemplo, a nivel interno a nuestros colaboradores, a los empleados, y dentro de ellos habrá una clasificación. De repente hay trabajadores que son temporales y otros que son permanentes. Podremos hacer una separación de acerca del número de varones con el número de mujeres, por ejemplo, y empezar a generar indicadores.
De eso es algo en lo que esta hora y media que nos va a permitir estar en el seminario vamos a poder compartir. Vamos a repasar ciertos conceptos previos que están relacionados definitivamente a las prácticas de la responsabilidad social empresarial o también conocida como la responsabilidad social corporativa. Y son estos dos conceptos, ¿no? El primero, acuñado en 1987 con la promulgación de este informe, mi acuerdo, el acuerdo común o el acuerdo, nuestro futuro común, o también conocido como el informe Brundtland, ¿no? Que fue publicado por las Naciones Unidas y que nos ayuda a definir el desarrollo sostenible, ¿no? Y qué significa el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de la generación actual sin que esto pueda repercutir a que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Muestra de eso, por ejemplo, son las actividades de silvicultura, ¿no? En que se hace reforestación, por ejemplo, después de haber llevado un plan de manejo para el bosque, ¿no? Eso es uno de los ejemplos. O de repente en el sector vestimenta, ¿no? La esquila de la alpaca, porque no hay la necesidad de sacrificar al animal, sino se esquila el animal, se le da una alimentación adecuada, porque de eso va a depender la calidad de la fibra del mismo, ¿no? Entonces, por ahí vamos asociando este concepto del desarrollo sostenible. Y sobre esto, bueno, nosotros como institución del Estado, en el brazo ejecutor de las políticas del Ministerio de Comercio Exterior, que es el comercio sostenible, ¿no? Del comercio, mejor dicho, uno de los pilares del Plan Nacional Exportador, en su pilar número 4, nos indica, ¿no? Que nosotros desde este sector exportaciones debemos promover a las organizaciones que sean sostenibles, que tengan una oferta diversificada y también segura. Y el comercio sostenible es justamente esto, ¿no? Aquel intercambio comercial, no solamente de bienes, sino que también de servicios, ¿no? Porque nosotros, al ser nuestro país un país megadiverso, justamente ayer estaba chequeando los resultados de los países megadiversos y nosotros somos el quinto país megadiverso dentro de este poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces eso también nos permite no solamente el poder encontrar diferentes ecosistemas en los diferentes pisos altitudinales que nosotros tenemos en las 7 ecorregiones, sino que también perseguir el hecho de poder desarrollar servicios, ¿no? Agroecológicos que puedan estar se puedan desarrollar al entorno de la producción de ciertos bienes. Por ejemplo, tenemos el tema del Parque de la Papa en el Cusco, ¿no? Que es un atractivo turístico. Tenemos la ruta del cacao, por ejemplo, que se pueda desarrollar en la región San Martín. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, el tema de la pesca artesanal que se desarrolla en Piura, ¿no? Etcétera. Y esto definitivamente tiene que generar ventajas en los 3 niveles de la sostenibilidad, ¿no? Hablamos de un nivel económico en donde justamente las empresas buscan un aprovechamiento rentable de a toda práctica comercial. Hablamos de una ventaja social porque ya lo vamos a ver un poco más adelante, no se cumplen con un marco internacional ahora muy relacionado a los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto sin dejar de lado el tema de los compromisos ambientales, ya sea mediante la adquisición de una certificación orgánica o de repente si estamos utilizando productos maderables y una certificación de Rainforest, ¿no? O una certificación UVT si es que nosotros estamos queriendo validar la cadena de valor. No todos estos aspectos tienen que estar o tienen que respetar el marco jurídico nacional que justamente lo dan las leyes de protección para el desarrollo sostenible. Sostenibilidad es la meta de este camino. Y las acciones que vamos sumando ya pueden ser plasmadas en un plan de gestión, ¿no? Es lo que nos va a llevar justamente a que nuestra organización sea más sostenible, menos sostenible. En este sentido, ¿no? Es importante que las organizaciones entiendan de que sus acciones definitivamente ejercen una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad por las decisiones, pero también por las actividades que puedan tener efectos en la sociedad y también en el medio ambiente, ¿no? Pero ¿cómo?
pudiendo implementar políticas o compromisos, lo que se le conoce como una política de la empresa, lo que se puede conocer como los valores de la empresa, de repente algún decálogo del trabajador de la organización que ustedes puedan trabajar, ¿no? Y que tengan en realidad que estar linkeados siempre o que tengan que estar relacionados al objetivos que es lo que buscan los el desarrollo sostenible, ¿no? Y que estas prácticas se encuentren integradas a la vez a la en la gestión de la misma organización, no que solamente no la importancia de los valores o el compromiso, la misión o la visión de la empresa la puedan conocer a nivel de directivo, sino que esto pueda decantar y que además lo pueda saber el practicante, por ejemplo, o de repente el que está haciendo una pasantía en la organización, sino que todos a nivel de la organización puedan conocer, ¿no? Es decir, que la gestión se encuentre integrada. Para esto, el país ha avanzado mucho en legislación nacional y normativa internacional. Si yo les comentara ya hace, bueno, ya hace 10 años, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con el Departamento de Comercio Sostenible, el departamento se financiaba mediante cooperación internacional. Y poco a poco, ¿no?, con la implementación de los proyectos de cooperación, ya hablamos de cooperación suiza, cooperación alemana, que han sido las que el Euro Ecotrade, por ejemplo, ¿no?, que han permitido que las políticas se encuentren herramientas y estas herramientas puedan ser distribuidas a las organizaciones. Y estas herramientas que han sido utilizadas en diferentes programas o en diferentes proyectos han arrojado ciertos indicadores que, bueno, ha hecho o ha permitido de que, por ejemplo, pasemos de donaciones y transferencias a recursos ordinarios y tengamos una partida por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eso gracias a qué, ¿no? A justamente a poder contar con una ley nacional y una normativa internacional que es justamente la que nos orienta para buscar el consenso internacional. Tomando en consideración la expectativa de las partes interesadas, ya lo hemos comentado, ¿no? Nadie escapa de la SUNAT, justamente estamos viendo este tema, ¿no? De repente otra parte interesada puede ser nuestros socios. Además de ello, podemos tener financistas, el gobierno también, de repente si forman parte de un gremio, si forman parte de ADE, si forman parte de una cámara de comercio a nivel de Lima o a nivel regional, también será parte de sus partes, será miembro o formará parte de los stakeholders o de las partes interesadas, ¿no? Esto es lo que se le conoce a la responsabilidad social empresarial. Entonces, podemos tener ya más o menos una idea, ¿no?, de lo que la responsabilidad social empresarial es, y es que se refiere, ¿no?, a la gestión, al modo en que se manejan las cosas, al modo en que yo tomo las decisiones, a ese procedimiento para la toma de decisiones que se puede conocer como una gestión de dos características, ¿no? De una gestión, hablamos de una gestión ética y una gestión transparente, que es justamente lo que buscan las organizaciones para poder tener confiabilidad con nuestro cliente, ¿no? Y estamos hablando mucho de la reputación y que sobre esta justamente credibilidad de la calidad, credibilidad de las acciones, se va construyendo una relación comercial que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y que además pueda contribuir al desarrollo sostenible y al poder recoger indicadores dentro del proceso, dentro de una etapa, puede ser un año, puede ser un periodo de 2 o 3 años, y que involucren aspectos sociales como el respeto a los derechos humanos, así como las prácticas que tengan que relacionarse al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y vamos un poco más a animar a las organizaciones, en realidad, a que puedan medir, ¿no?, indicadores acerca del consumo de agua, medir acerca del el consumo de energía, cuáles son las fuentes de energía, y si este año no voy a hacer cambios de por energía LED, por ejemplo, ¿cuánto de eso me va a resultar en el residuo final de la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son prácticas ecoeficientes que necesitan ser plasmadas en una memoria para justamente evidenciar cuál es el compromiso, cuál es la responsabilidad y qué es lo que ha logrado la empresa en favor del desarrollo sostenible, ¿no? Esto es lo que se está pidiendo justamente en las organizaciones, porque cada vez ahora cuando estamos organizando o el pabellón Perú para alguna feria internacional, el aspecto de sostenibilidad está cobrando mucho más importancia. Entonces, por eso de ahí el poder manejar de manera adecuada. No les comentaba al inicio que toda la metodología que se imparte desde el programa de responsabilidad social está basado en la ISO 26000. Señorita, ¿la ISO 26000 es una certificación para todo o es por
por etapas. Bueno, eso es un proceso, en realidad. La ISO 26000 no es tanto una certificación, sino es una hoja de ruta que ayuda a las organizaciones a poder identificar qué aspectos y qué indicadores pudieran manejarse en cada proceso. De este modo, en realidad, nos acercamos hacia una nueva concepción de la responsabilidad social y, sobre todo, a salirnos de nuestra caja, ¿no?, en temas de una visión o salir de una visión tradicional hacia una visión mucho más actual, en donde la economía lineal llega al fin para poder hablar acerca de una economía circular y de la importancia que tiene partir desde el proceso de idealización de un producto para tener un mejor uso de las materias primas que se van a mantener dentro del proceso productivo, ¿no? Es decir, qué se hace con la merma, si se le da un segundo uso, si se puede llegar a reciclar, si se puede llegar a reducir, ¿no? Se pueden hallar de repente algunos elementos que puedan suplirlos, ¿no? Sin que esto pueda tener un impacto demasiado o que se sienta demasiado en la calidad final del producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, en realidad es bastante, bastante, bastante amplio el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente, ¿no?, lo dice el slide que está actualmente en la presentación, ¿no? No solamente se basa en los resultados en objetivos económicos, sino que también hablamos de los impactos en los aspectos sociales que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y también con los aspectos ambientales, por la disminución, ¿no?, del efecto ambiental. Además de ello, no mencionar que la responsabilidad social empresarial, así como todos los estándares, tienen principios, tienen materias fundamentadas, ¿no?, y que podríamos mencionar entre ellos la gobernanza de la organización, que es justamente la toma de decisiones, de qué modo está organizada la empresa, una cooperativa, una organización, independientemente del tamaño de la misma. No es importante poder conocer cuáles son los perfiles, cuáles son las funciones, ¿no?, que cada persona cumple, ¿no?, cuál es el rol de cada persona dentro de la organización. Para la participación activa y el desarrollo de la comunidad, por ejemplo, ¿no?, cuáles son los canales que podemos implementar para mejorar la comunicación de repente con mi cliente o a modo interno con mis trabajadores. Las prácticas del medio ambiente en nuestro país, tenemos cifras, a pesar de que la coyuntura económica haya sido bastante contraria, no hemos encontrado cifras o hemos superado cifras en exportación de nuestros productos y nos posiciona, por ejemplo, en el tema del arándano y el tema de la certificación orgánica que también se está trabajando, ¿no? Creo que es una oportunidad para el crecimiento de regiones tales como la región Ancash, ¿no? Para que pueda fomentar también este producto. Tenemos prácticas justas de operación, temas de certificación de comercio justo, por ejemplo, es muestra de ello. Asunto de los consumidores, ¿no? El saber de qué modo, cuál, si es que yo, no solamente depende de un estudio de mercado, sino que también el tema de las encuestas o el tema de qué modo facilito, ¿no?, los canales de comunicación con el consumidor, nuestro cliente final, ¿no? Aspectos de derechos humanos, ¿no?, en aspectos de igualdad de género, de poder sensibilizar en temas de en contra o abolir la violencia femenina o la trata de niños, el trabajo laboral, por ejemplo, van dentro de esos aspectos, ¿no? Las prácticas laborales también, ¿no? Seguir los aspectos de la ley, la seguridad en la salud, en el trabajo. Y esas son los 7 materias fundamentales de la ISO 26000 que están relacionadas a la responsabilidad social empresarial. Lo hemos comentado, ¿no? Y cada vez las organizaciones, bueno, creo que en realidad todos, ¿no?, después de la pandemia hemos entendido la importancia de poder conservar la biodiversidad o, en todo caso, el medio ambiente, ¿no? El hecho de poder hacer una clasificación, por ejemplo, al interior de nuestros domicilios, ¿no? Ya el tema de los plásticos por un lado, las latas por otro. Existen personas que cada vez he visto, ¿no?, que juntan las cáscaras de los huevos
por los separan, después lo echan a las macetas, ¿no? Entonces, los aspectos ambientales no están cobrando cada vez más, más importancia, ¿no? Teniendo ya una visión más consciente en donde los aspectos del ambiente, de la sociedad y los económicos estén involucrados y sean concéntricos, ¿no? Alejándonos de una economía en la que a veces habían temas que podían superponerse a modo de intersección, como puede ser de repente el poder generar o extraer alguna materia prima, lo que pudiera llegar a tener una intersección entre la parte del negocio y planeta, por ejemplo, hacia la mano izquierda, ¿no? O aspectos, por ejemplo, ¿no? De la cosecha del café, por ejemplo, ¿no? Y para lo que necesito mano de obra. Entonces, de repente, ahí tenga un tema de planeta-sociedad, por ejemplo, ¿no? Etcétera. El trabajar los aspectos de la responsabilidad social en las organizaciones trae ventajas a nivel interno y a nivel externo. Alguna de las ventajas a nivel interno es que va a permitir cerrar o acortar las brechas de la gestión. ¿Y esto de qué modo? Bueno, al nosotros generar indicadores acerca, por ejemplo, ¿no? del número de hombres o de mujeres que puedan haber en mi organización, esta información se la voy a solicitar al área de recursos humanos o al área de contrataciones, ¿no? Pero de repente al poder hacer, ¿no? o al poder preguntar en el área de producción o en el área de transformación, ¿cuántas mujeres o el número de varones que trabajan en esas áreas nos va a permitir saber si de repente el número, cómo va, cuál es la proporción, ¿no? Y dar un pasito más allá. Recuerdo mucho, ¿no? Nosotros llevamos o somos parte, somos PromPerú, es un socio implementador del programa regional Negocios Competitivos, que es fomentado por la IRI, por la Global Reporting Initiative, ¿no? En la que en el año 2018 quizá, ¿no? se recogió la siguiente información, ¿no? Y es que Unicom, por ejemplo, había identificado el número de varones y el número de mujeres con las que trabajaba, pero identificó que en una de las sedes había solamente una mujer. Entonces, ¿cuál fue la iniciativa de mejora? Es justamente rotar o poner más mujeres ahí para que el estado, ¿no? o esta trabajadora se pueda sentir mejor, ¿no? dentro de su turno. Entonces, ¿no? permite que justamente las áreas puedan conocerse. De repente, no necesariamente el contador entienda la importancia que tiene la certificación orgánica en campo, ¿no? y que por qué los costos se elevan, ¿no? al momento de comprar los insumos, por ejemplo, ¿no? Y ya una vez que puedas comunicar qué es lo que hace cada una de las áreas, ¿no? todas las áreas pueden trabajar para un bien común. De este modo se van a identificar, ¿no? fortalezas y debilidades, porque vamos a tener indicadores, ¿no? indicadores en números, y como sabemos, pues los números son exactos. Cómo se va a tomar en consideración cuáles son las opiniones, cuáles son las formas de pensar, ¿no? de qué modo puede tomar un trabajador, esto va a causar motivación, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos motiva, no nos alegra, ¿no? el de que nuestra opinión importe, así como el lema de cierta radio, ¿no? Tu opinión sí importa. Tenemos la transparencia de la información para la toma de decisiones, ¿no? No se trata de generar una nota de mayor de 10, ¿no? O llegar al 20, ¿no? Sino se trata de poder generar un primer indicador como una línea base y sobre eso empezar a trabajar, ¿no? Para empezar a tener data. Y de este modo se van a fortalecer los sistemas de gestión porque estamos hablando del enfoque empresarial, ¿no? Y para que pueda aterrizar en todas las partes, se puedan engranar, si se pudiera decir. A nivel externo, ¿no? El tema se va a venir a comunicar porque una vez que las organizaciones puedan identificar qué es lo que están haciendo bien, cuáles son los puntos en los que están a favor, sobre cuáles pueden ser las oportunidades de mejora, lo van a llegar a comunicar, ¿no? ¿Quién no le gusta comunicar aquello que viene haciendo bien? Entonces, esto en realidad es una oportunidad para mejorar la reputación de las organizaciones. De este modo se van a fortalecer las relaciones con los grupos de interés. De repente puedo conseguir algún tipo de inversionista ahora que estamos hablando de finanzas verdes y a propósito del proyecto que vamos a trabajar con el Ministerio del Ambiente, que es el proyecto BioInvest, que es un alistamiento de organizaciones, ¿no? De organizaciones para alcanzar financiamientos verdes. Ademir de Silva nos saluda
¿Qué tal? Buenos días. Y nos pregunta si para una empresa la responsabilidad social es una inversión, es un costo, un gasto. No, yo creo que en realidad más que un costo es un tema de al primero es el tener un diagnóstico, ¿no? Y al tener un diagnóstico vamos a ver todas las oportunidades que nos brinda la responsabilidad social para empezar a trabajar, ¿no? Sobre algunos indicadores, los aspectos más críticos o que les importe más a nuestros grupos de interés. Hay que trabajar de repente a mi trabajador interno le interesa saber si hay una política de salario, por ejemplo, ¿no? Y eso, qué tan factible está de que se pueda elaborar una política de salario dentro de mi organización. Si de repente a mi cliente, que también es un grupo de interés, pero de repente es a nivel externo, ¿no? A mi cliente me exige de que de repente la hamaca que yo le empiece a vender necesita tener una certificación orgánica. Entonces, al hacer el caso, ¿no? A obedecer a lo que mi cliente desea, no me va a generar una inversión. Entonces, ahí sí, para esta parte de la responsabilidad social tendré que hacer una inversión. Si de repente necesito elaborar una política de selección de proveedores también, ¿no? Y lo puedo hacer con el personal que yo tengo que trabaja conmigo, ¿no? Y si eso me va a poder incurrir en un par de horas más de trabajo durante 15 días y se va a tener que hacer el costeo adecuado, bueno, en todo caso también. Ah, pero si deseo de repente no participar del programa de responsabilidad social empresarial para la elaboración de políticas y planes de sostenibilidad, que también lo tenemos en PROMPERÚ y que va a empezar la convocatoria en junio, por ejemplo, esos programas es gratuito, por ejemplo, pero también lo podría contratar un consultor, ¿me entiende? Entonces hay que buscar los modos y saber sobre qué aspectos de la responsabilidad social la podemos trabajar a la interna o in-house, como se dice, ¿no? Y de qué otras actividades yo tendría que destinar un presupuesto dentro de mi plan operativo anual, porque me imagino de que todas las organizaciones que están participando en este miércoles del exportador tienen un plan operativo anual, no creo que sean las chiripi empresas, ¿no? El chiripazo, ¿no? Entonces siempre hay que tener una organización, ¿no? Yo los invito a que ustedes siempre tengan que hacer de uso una agenda, ¿no? El poder ver, el poder identificar qué stakeholders me pudieran brindar ciertos servicios que puedan ser beneficiosos para la gestión. Juan Carlos Moreno, perdón, Juan Carlos Tello nos consulta, ¿no? Buenos días, dice. ¿Una empresa nueva exportadora puede nacer sobre la ISO 26000 o es ideal primero gestionar internamente sus procesos como aprendizaje? Muy interesante tu consulta, Juan Carlos, porque en realidad, ¿no? El poder, la ISO 26000 lo que hace, mapea todo en general. Entonces, mejor avanzar, ¿no? Empezar a manejar bien la parte productiva, de repente la parte de la transformación, la parte de la comercialización, un sistema de trazabilidad, ¿no? Que es bastante importante dentro de las organizaciones hoy en día, ¿no? Se habla bastante de los códigos QR, del blockchain y de demás herramientas que permitan, ¿no? Rastrear todo el proceso del producto desde su origen hasta el que llega al cliente final. Bien, ¿no? Además de ello, hay que utilizar un lenguaje común con los clientes, ¿no? Una de las herramientas son el elaborar políticas de sostenibilidad, elaborar códigos de conducta, vamos un poco más allá, ¿no? Para elaborar ciertos planes de gestión y si ya nos coronamos con la elaboración de memorias o reportes de sostenibilidad, ¿no? Y diferentes metodologías y sobre las cuales, bueno, aquí en el país, ¿no? Y bueno, a nivel mundial. Se conoce la metodología de los reportes de sostenibilidad GRI, ¿no? De la Global Reporting Initiative y el programa de negocios competitivos. Este programa que se desarrolla en 6 países, a ver si me acuerdo, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, México, me falta uno, creo que es Bolivia, ¿no? Entonces, este año también vamos a participar, ¿no? De este programa para la elaboración de sus reportes de sostenibilidad. Y de este modo, bueno, importante, o lo más importante, o mejor dicho, todo esto previo no va a repercutir en esto. En la lealtad, en generar la lealtad del cliente, ¿no? Así como atraer a un talento comprometido. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con la reputación de la organización. Entonces,
si nosotros o si nuestra organización empieza a trabajar sobre temas, ¿no? Identifica qué temas son los que a la mayoría de mis grupos de interés le preocupa o le interesa o está o quiere que yo le reporte y yo le respondo, ¿no? Entonces el cliente va a ser fiel, ¿no? Y no solamente hablo del consumidor, sino que también de repente el cliente del retail al que yo le estoy vendiendo mi producto, ¿no? Y además va a generar confianza en los trabajadores, porque ¿qué trabajador no va a querer trabajar, valga la redundancia, ¿no? En una organización que tenga o que cumpla esos estos criterios de sostenibilidad, no solamente se salga ya, no solamente de lo ambiental, sino que también aborde el reto de, la, de los criterios sociales. El ISO 26000, bueno, el ISO 26000 puedes, existe una guía, las guías tú te las puedes descargar, las guías son gratuitas, ¿no? Y ahí va a aprender mucha teoría y sobre eso van a empezar a ver la ISO 14001, vas a tener la ISO 9000, ¿no? Entonces, la generación, ¿no? La validación del cumplimiento de estas certificaciones, ¿no? Te puede llevar a que estés preparado para elaborar un reporte de sostenibilidad. Ya este reporte de sostenibilidad recoge todo lo que tú haces dentro de este 26000, ¿no? Y puede ser verificable. Y ahí esa verificación sí ya tiene un costo. Entonces, ¿de qué modo, ¿no? Justamente como lo que están comentando, ¿no? ¿De qué modo puedo yo, mi organización, cómo puedo implementar prácticas que estén alineadas a la responsabilidad social? Entonces, es importante que las organizaciones elaboren acciones, ¿no? Como la inversión social, estábamos hablando de una designación de un presupuesto adecuado, la gestión ética, ¿no? Elaboración de políticas internas de la organización, así también como la transparencia en la comunicación, ¿no? No es generar solamente un documento y que el documento duerma en el cajón del gerente, ¿no? Sino de qué modo se empieza a comunicar, ¿no? De repente con una con un boletín, de repente con un mailing, de repente publicamos una gigantografía y la podemos publicar dentro del comedor de la organización, ¿no? De repente mensaje por WhatsApp, ¿no? Etcétera, ¿no? Generar esas herramientas de comunicación que estén alineadas. Bueno, ahora hablamos mucho, ¿no? De los objetivos del desarrollo sostenible o en todo caso se le conoce también como la Agenda del 2030. Esta Agenda del 2030 que en 17 ODS, ¿no? Busca el reto como sociedad, como países, ¿no? Como región también, ¿no? Perseguir aspectos tales como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre, la buena o práctica, generar prácticas de buena salud, educación de calidad, etcétera, ¿no? Sobre estos 17 ODS, pudiera decir, ¿no? Que desde PROMPERÚ, desde el Departamento de Comercio Sostenible y los programas que se fomentan, vamos en relación a ODS número 7, con el uso de energías renovables, porque tenemos un programa de ecoeficiencia. Además de ello, el ODS número 8, empleo digno y de crecimiento económico, porque en programas tales como el de la responsabilidad social empresarial también se revisa, ¿no? ¿Qué oportunidades de trabajo se le pudiera dar a los trabajadores? Reducción de la desigualdad, que tiene que ver con el ODS número 5, la igualdad de género, cuando se promueve la difusión de la aplicación del estándar de buenas prácticas de comercio justo y este sello nacional que promovemos también desde el departamento. Y una de las cosas que se promueve mucho desde el sector agro y manufacturas es el tema del consumo responsable. No cada vez hay una mayor preocupación por el sector, por el consumidor final, para saber de qué modo o cuál es el uso que le da al empaque, ¿no? Un segundo uso, ¿no? De repente ustedes han visto al momento de consumir los chocolates, ¿no? Las cajas pueden ser pintadas o pueden tener cierta una infografía o puede tener alguna figurita, ¿no? Que nos puede gustar y que de repente si la recortamos puede hacer un separador de libros, ¿no? Las bolsas Ziploc que de repente le podamos dar un segundo o hasta un tercer uso. Y dentro de estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Mencionarles que
que el número 17 no es bastante importante para las organizaciones. El número 17 es generar alianzas para el logro de los objetivos, ¿no? Es decir, de qué modo nosotros podemos lograr algún tipo de certificación o de qué modo de repente yo puedo hacer que el agua y manto deshidratado que yo estoy teniendo, ¿no? Que estoy procesando, pueda llegar al mercado internacional, ¿no? De repente voy a tener que articular con una oficina comercial, de repente voy a necesitar un operador logístico, voy a necesitar un proveedor de un seguro, un proveedor de transporte, ¿no? Un auditor, una casa auditora, ¿no? Entre el ramo de oportunidades que pudiéramos tener. Entonces, es importante también poder identificar estos agentes, ¿no? Que me puedan ayudar a lograr un objetivo. Les comentaba, son 17 ODS. Estos 17 ODS, a su vez, ¿no? Se desagregan en 169 metas, ¿no? Por los 17 ODS, ¿no? Y representa, pues, un reto, ¿no? Para los países para lograr estos 17 ODS al 2030. Como les comentaba, es bastante importante poder medir el impacto de las acciones de la responsabilidad social empresarial porque nos va a permitir elaborar un plan de acción, un plan de mejora, ¿no? Identificar qué actividades puedo implementar, cuál es el periodo en que yo las puedo implementar, cuál va a ser mi responsable, cuál va a ser mi punto de salida, ¿no? Mi hito de marcha, ¿no? Y cuál va a ser mi hito final, cuál va a ser mi meta, ¿no? Y en cuánto tiempo lo voy a lograr. Innovación es una de las palabras que se utilizan mucho, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad también estamos hablando de innovación sostenible, ¿no? ¿Y por qué? Porque al momento de tener ciertos indicadores y darnos cuenta de cuál es el diagnóstico de mi organización, voy a empezar a generar, a crear actividades o acciones que me ayuden a tener mejores indicadores, ¿no? A poder generar, de repente tengo un impacto negativo en un momento, ¿no? Pero voy a tener que, de repente mi gasto de energía es mucho, o de repente al momento de elaborar esta prenda de vestir estoy haciendo un consumo muy elevado de agua, o de repente la generación de aguas mieles es muy alta para la producción del café, no voy a tener que implementar algún tipo de limpieza de ósmosis, o de repente para utilizar menos detergente voy a utilizar un detergente de mayor espectro, ¿no? Entonces va a ayudar a generar justamente este disparo o este chispazo en el personal para poder implementar prácticas de mejora en el uso eficiente de los recursos. Además de ello, estos temas están bastante relacionados a los aspectos de ética empresarial, ¿no? Porque esto es un pilar fundamental de la responsabilidad social empresarial. Al ser las empresas no tener una característica pública, no están libres, ¿no? Del escrutinio de la sociedad. Es por ello que es muy importante que las organizaciones no puedan generar unas memorias, ¿no? Generar resultados y sobre ello, pues, dárselo a conocer a la sociedad. La participación comunitaria es otra de las virtudes de la responsabilidad social empresarial porque se hace o se echa de mano a muchas herramientas tales como las encuestas, por ejemplo, o aquellas opiniones que se recogen por el buzón de sugerencias. Porque la responsabilidad social justamente tiene que ver con promover este bienestar al interior de las organizaciones y poder generar estos canales de comunicación para poder sobre ello construir actividades que ayuden a mejorar los indicadores. Nuevamente, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas es uno de los principios de la responsabilidad social empresarial. No es solamente en poder recoger indicadores, sino que también darlos a comunicar de una manera que sea entendible, ¿no? Que tanto un grupo de interés que forme parte a nivel interno y a nivel externo, ambos al leerlo lo pudieran entender, ¿no? Entonces, se invita a que las empresas puedan comunicar los resultados de manera clara, de manera honesta en las acciones y resultados que puedan estar alineados a la RSE. Y de este modo también van a aportar al desarrollo sostenible. Lo hemos estado revisando en el,
lo hemos estado revisando al principio cuando estábamos viendo cuál era el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Y la idea es de que justamente, ¿no?, las generaciones actuales puedan, ¿no?, de resolver estos retos a nivel económico, ¿no?, estos retos a nivel ambiental, los retos a nivel social. Le podríamos mencionar, por ejemplo, los retos económicos de esta sociedad, el poder disminuir esta tasa tan creciente de informalidad en nuestro país. Por ejemplo, ya estamos, si no es que estamos un poquito más, estamos en un 85% de informalidad, y esta cifra se puso en negrita, ¿no?, con el tema de la pospandemia y la crisis laboral que trajo consigo, además de aspectos sociales, por ejemplo, ¿no?, esta gran deuda con la salud que aún tenemos, ¿no?, el tema del COVID, y aún algunas enfermedades siguen haciendo cada vez más profundas, ¿no?, las brechas, no solamente a nivel interno de país, sino que entre países, ¿no?, las diferencias que han tenido, por ejemplo, el tema de las vacunas o adquirir las vacunas en nuestro país versus otros países, la deuda social que tenemos con la educación, por ejemplo, ¿no?, el aspecto de que hacia el año 2000, ¿qué año estamos? En 2024, 2014, 2012, ¿no?, que se hizo el censo de infraestructura educativa, ¿no?, y en ese año el resultado era que cerca de los 20.000 colegios a nivel nacional estaban para ser reconstruidos, ¿no? Muchos de ellos no tenían título de propiedad, por ejemplo, y eso en realidad representa, pues, un reto, ¿no?, a nivel social. A nivel ambiental, podemos mencionar que cada vez los mercados internacionales se ponen cada vez más exigentes, ¿no? En los últimos 2 o 3 años ha habido dos actualizaciones de la norma orgánica europea, ¿no?, lo que hace de que los integrantes dentro de una cadena de valor, la comunicación tenga que ser rápida, precisa, ¿no?, y exacta, para que el productor pueda utilizar ciertos productos químicos y al momento de la exportación, ¿no?, no superen los límites máximos de residualidad, lo que puede, pues, frenar un container en un puerto de destino, como lo ha pasado ya con la quinoa, por ejemplo, ¿no? Otro reto ambiental representa justamente este desconocimiento, ¿no?, por parte de algunas instituciones, ¿no?, para el fomento de ciertas leyes que no beneficiarían para nada, ni siquiera a nivel social, ni a nivel económico, y mucho menos a nivel ambiental, a la Amazonía peruana. Tenemos un reglamento europeo también en el que nos dicen, ¿no?, que ellos no van a aceptar ya productos que vengan de la deforestación. Entonces, ¿eso qué hace? No, nos permite a nosotros como entidad pública, ¿no?, poder articular con otras organizaciones a fin de que esta nueva reglamentación pueda ser difundida entre todos ellos, y que el golpe, o que el estar preparado justamente para poder enfrentar esta nueva barrera, ¿no?, esta nueva barrera comercial. Y, pues, en realidad eso es algo importante, ¿no?, porque, por ejemplo, ha hecho que tanto el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio del Ambiente, no empiecen a generar acción, ¿no? Es importante de que los fundos o las áreas en donde se cultiven productos tales como el café, tales como el cacao, cuenten con un título habilitante, cuenten con títulos de propiedad, ¿no?, que estén georreferenciados adecuadamente, que puedan ser monitoreados, que se sepan qué prácticas de silvicultura tengan, ¿no?, para no entrar en un riesgo, ¿no?, para que nuestros cafés, en realidad, para que nuestros cacaos sean sostenibles, así de la mano con el tema de la certificación orgánica, ¿no? Y esto, bueno, representa un reto también, y que por ahí nos preguntaban, ¿no?, ¿esta es una práctica de responsabilidad social empresarial? Sí, ¿no? ¿Qué tanto, no, como organización estamos dispuestos a poder invertir, a hacer una inversión para generar valor dentro de la cadena de valor? El tema de la gestión del impacto es importante, ¿no? Se debe evaluar, se debe hacer un seguimiento, ¿no? Se debe hacer un seguimiento hacia mi plan de acción. Así mi plan de acción tenga 2 o 3 metas, hacer seguimiento hacia el año, recoger un indicador, ¿no?, y mejorarlo. A esto se refiere. El tema de la inversión social, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años visitábamos Ayacucho. Ayacucho tiene una empresa, bueno, yo visité la empresa Diamanta específicamente, ¿no? Entonces,
no recuerdo la dirección, pero eran unas subidas muy, muy empinadas, y cuando llegamos, pues, interesante fue ver de que se contaba con una cuna, por ejemplo, ¿no? Una cuna para los niños de las tejedoras. Entonces tú tenías a las mujeres en otro ambiente haciendo las chompas, haciendo las bufandas, ¿no? Confeccionando las prendas, pero en otro ambiente tenías a sus niños. Entonces eso también, pues, generó, porque hay que tener un área, un espacio, ¿no? Para poder tener o hacer tener una cuna, ¿no? También hay que ver el tema del inmobiliario, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas también están alineadas a la responsabilidad social. A ver, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paola nos hace un comentario, ¿no? Para los presentes, y nos comparte que depende mucho de los valores de las empresas, ¿no? La ética y la imagen, para darle un prestigio a la empresa como en beneficios de crecimiento, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Porque ahora está el tema del financiamiento y las memorias, ¿no? Y lo están pidiendo. Enseñar a trabajar y aportar es la mejor forma de enseñar a crecer trabajando, ¿no? Es importante el trabajo, el preparar el progreso y el crecimiento, ¿no? Y que tiene que cambiar, ¿no? A ver, dice, muy importante los valores y lo que nos enseñan en las escuelas y universidades, porque tiene que cambiar el tipo de enseñanza. Por ahí en algún momento coincido contigo, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo soy ingeniera agrónoma de profesión, y sin embargo, el tema de la gestión empresarial, de la gestión sostenible, ya la he empezado a adquirir sobre la marcha, ¿no? En los primeros años estuve trabajando en la selva, en las cadenas de cacao y de café, ¿no? Entonces, no te enseñan mucho el tema de la gestión, ¿no? Y me imagino que algo similar debe pasar en otras universidades, ¿no? Es importante poder formar desde las casas de estudios, desde la academia, ¿no? Estos aspectos para que ya uno lo tenga como propio, ¿no? Al momento de poder salir y generar un poco más de valor. Es importante la colaboración intersectorial, ya lo habíamos comentado con esto en relación al ODS número 17, ¿no? Y la articulación, ¿no? La generación de las alianzas entre las empresas, ¿no? Las empresas que en realidad hacen uso de este marco político jurídico que pudiera elaborarse desde el gobierno, plasmado en las leyes, resoluciones ministeriales, etcétera, y también recibir, ¿no? El apoyo de las ONG, que sería mucho de las políticas del país sin el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, la sociedad civil para trabajar juntos, ¿no? Y de manera integral. La comunicación es muy importante, ¿no? Generar estas herramientas de comunicación, ya sean unos boletines por correo, de manera mensual o de repente semestral, estas reuniones que se pueden tener con todo el equipo de trabajo, los jefes de repente se puedan reunir los lunes o de repente hacer, ¿no? Convocar una reunión por algún día especial, por ejemplo, para hacer esta, para mejorar los canales de comunicación y mejorar el tema de la transparencia y la confianza al interior de nuestras organizaciones. Entre como los desafíos y las oportunidades, podríamos mencionar que la implementación efectiva de las prácticas de la responsabilidad social empresarial no brindan oportunidades para generar impactos positivos en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Si nuestra organización hoy, ¿no? Yo los invito a que ustedes puedan ver, ¿no? Si cuántas, por ejemplo, cuántas mujeres, ¿no? ¿Cuál es el número de mujeres que puedan trabajar en mi organización? Y de repente hacer un paralelo, ¿no? A cuántas mujeres trabajaron el año pasado. Y si de repente vamos por el tema de género, ¿no? Porque puede ser un tema de repente que no a todos les agrada, y es natural porque estamos en una etapa de sensibilización en esos aspectos. Y cuando hablamos de sostenibilidad, sabemos, ¿no? Los que trabajamos en temas de sostenibilidad sabemos que los resultados no son a corto plazo, no son resultados a mediano y largo plazo. Entonces, si de repente hacemos un conteo, ¿no? De cuántos practicantes han estado trabajando en mi organización, ¿no? Y si de repente estoy buscando generar una alianza, de repente en algún momento llegó mi primo de una universidad y trabajó en el laboratorio, pero de repente yo estoy viendo que la universidad en la que él está no es buena, ¿no? Y como organización quiero hacer un convenio con esta universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también
es interesante. O de repente, como les comentaba, ¿no? El cambio de luminaria LED, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta luminaria voy a cambiar este año? ¿Cuáles son las actividades que voy a hacer? De repente me voy a cambiar de medidor a trifásico, o de repente voy a tener un título habilitante, ¿no? O voy a lograr algún tipo de certificación orgánica, o quizá, por ejemplo, ¿no? Hasta hoy tenía 10 mercados, o mi mercado, mi sector de mercado es un sector nacional, pero estoy mirando la internacionalización, ¿no? Voy a elaborar un plan de negocios, ¿no? Y sobre eso empezar a generar aspectos que tengan que ver, no estar relacionados con la parte económica, la parte ambiental, la parte social. Y en esta parte, ¿no? Les voy a comentar los resultados, ¿no? Porque estamos hablando mucho, mucho acerca de lo que es la responsabilidad social, y como hemos podido ver, ¿no? Los aspectos de la responsabilidad social tienen que ver con la parte productiva, tienen que ver con aspectos laborales, tienen que ver con talento, tienen que ver con certificaciones, tienen que ver con la legalidad, tienen que ver con el desempeño económico, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Nuestro país, ¿no? ¿En qué va? ¿En qué aspectos, en qué temas de la responsabilidad social empieza a reportar, ¿no? Y yo les comentaba de que es importante tener esos resultados, ¿no? Y esos resultados como país, ¿no? Pueden verse, ¿no? Se pueden ver reflejados en el Corporate Tracker, que es una herramienta, ¿no? Que ha sido desarrollada por el PNUD, ¿no? Que es una herramienta que busca, ¿no? Ver qué aspectos dentro de la responsabilidad social empresarial que está alineada a los ODS, ¿no? Son más reportados en las empresas en nuestro país. Entonces, lo que vamos a repasar ahora, a continuación, van a ser los resultados del Corporate Tracker durante el año 2023, ¿no? Que se hizo el año pasado. A ver. Y el Corporate Tracker recoge, ¿no? Sobre 5 P's, que son los aspectos que se mapean para las ODS, ¿no? El primero de ellos es las personas, ¿no? La importancia que tiene, por ejemplo, este grupo de interés, los temas de prosperidad, porque estamos hablando de ventajas económicas y ambientales, así por eso es que está considerado la P de planeta, así como la paz y las alianzas, ¿no? Van a decir, son las 5 P's, en inglés son con P, en español la parte de las alianzas, no encontré, pero es un partnership ahí, esa es la quinta P para los ODS. Y es una iniciativa multiactor, como les comentaba, ¿no? Esto es fuente de una alianza que surge con el PNUD, con la GRI, ¿no? Y la cooperación suiza, si no me equivoco, para el desarrollo de esta herramienta, ¿no? De este modo, es una articulación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, ¿no? Y organismos internacionales para abordar, ¿no? La necesidad crítica de poder generar, de poder tener datos que estén estandarizados, ¿no? Que puedan ser comparables porque se van tomando datos año tras año, ¿no? Sobre el papel del sector privado y la contribución al desarrollo sostenible, ¿no? Eso es lo que quiere recoger estos datos. Y de esto podríamos identificar que del 100% de las empresas que participaron, el 35% de esas correspondió a la naturaleza de gran empresa, ¿no? El 18% pequeña empresa, mientras el 11% mediana empresa y un 36%, ¿no? El grueso, en realidad, las microempresas. Y es que en nuestro país, ¿no? La existencia de las microempresas es bastante considerable, ¿no? Y vamos a ver que en realidad no existen temas diferentes que son importantes para las microempresas, pero que de repente para las grandes empresas no son tan fácilmente gestionables. Dentro de este estudio que se realizó, ¿no? Se identificó que el ODS número 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, si no me equivoco, a ver si me dan un momentito. El ODS número 8 tiene que ver con empleo digno, sí, con trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Con un 25%, aquí lo tenemos en el gráfico, ¿no? Y luego nos vamos al 23%, que es el ODS número 12, y el ODS número 12 está relacionado con consumo y producción sostenible,
y que el ODS número 13, que es la lucha contra el cambio climático, la acción por el clima, es el otro ODS que las empresas o que las organizaciones a nivel país están trabajando. Entonces, ¿esto de qué me sirve, ¿no? A mí como organización que estoy participando en este miércoles del exportador, ¿no? Estos resultados me sirven para responder esta pregunta y saber qué acción yo como empresa puedo elaborar, sobre qué temas es importante reportar. Entonces, aquí les dejo una ayuda, ¿no? Les doy la respuesta, ¿no? Trabajar acciones que fomenten o que estén relacionados al trabajo decente y al crecimiento económico, ¿no? Que la misión y que la visión de mi empresa considere, ¿no? El tema del consumo y producción sostenible. ¿Qué es lo que mi organización está haciendo, ¿no? Para la trazabilidad de los alimentos, para el uso adecuado de las materias primas dentro de todo el proceso productivo. Si es que de repente tengo alguna alianza con Cáritas, por ejemplo, para donarles el cartón reciclado que no, nosotros ya no utilizamos, por ejemplo. O si de repente mi producto tiene que ver trabajar con un producto de la biodiversidad nativa o trabajo con una comunidad nativa o trabajo con un área natural protegida, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se están tomando para la acción del clima? ¿No? Por ejemplo, si hay un área de reforestación, si de repente estoy haciendo un tema de conservación, ¿no? ¿Qué acciones están haciendo? Porque están linkeadas tanto a las ODS y tanto a la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, esto los invito. Además de ello, es importante, ¿no? Se entendió, se identificaron dentro de este estudio del PNUD que 21 políticas eran las más conocidas en relación a las prácticas en sostenibilidad aplicadas por las empresas. En un 87%, las empresas tenían una política de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que ese 87% va más por normativa que de repente por voluntad de las organizaciones, pero es importante, ¿no?, tener esta ley de seguridad y salud en el trabajo. Además de ello, el 85% de las empresas que participaron de este estudio manifestaron que tienen políticas de desarrollo de sus colaboradores, es decir, tienen una política de salario, tienen una política de generación de oportunidades laborales al interior de la organización. El 79% de las organizaciones, ¿no?, también dijeron que tienen políticas de no discriminación a la mujer y la promoción de la equidad de género, ¿no? Entonces, también aspectos sobre género son importantes. El 78% no mencionó que tiene políticas de inclusión y no discriminación laboral. Y el 76% tienen políticas de promoción y equilibrio vida-trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante, pues son unos datos que tenemos. Además de ello, tenemos en la transversalización de los procesos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que el manejar una organización viene desde la entrada de los productos, ¿no? Es decir, desde el consumo de la materia prima, y esta materia prima va a ser transportada, eso significa que va a ser un gasto de energía, mucha de esta materia prima de repente va a utilizar agua, ¿no? De repente tiene algún tipo de energía alterna, una energía limpia que se utilice durante el proceso, ¿no? Además de ello, tenemos la parte de la salida, ¿no? Que son los efectos de los gases de efecto invernadero, por ejemplo. Tenemos el uso del agua, ¿no? Y eso también se puede linkear a ciertos ODS, y en el aspecto ambiental está relacionado a la responsabilidad social empresarial. Así también como la gestión de las personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de trabajo, como decía, empleo digno y crecimiento económico, y también estamos hablando de fomentar la igualdad de género. Bueno, esto es algo que hemos estado conversando, ¿no? Las entradas, las salidas de los procesos y también la gestión humana, ¿no? De este modo estamos viendo esto. Y, por ejemplo, aquí en un aspecto de las mujeres, ¿no? Podemos ver, tenemos acá los resultados de cuatro tamaños de empresa, ¿no? Hacia de derecha, de izquierda a derecha, de gran empresa hacia microempresa, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que en la microempresa, ¿no? El 64% de la participación de las mujeres se encuentran en planilla, ¿no?
Y también podemos encontrar este porcentaje, bueno, ya ha reducido casi la mitad, un 34% de participación de mujeres en planilla, ¿no? Para la gran empresa. En cargos de liderazgo, por ejemplo, en la gran empresa, la mujer ocupa un 2%, ¿no? Al igual que en la microempresa, ¿no? Entonces, estos son datos justamente que se recogen, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer este mapeo dentro de sus organizaciones, ¿no? ¿Cuántas mujeres están en planilla? ¿Cuántas mujeres están en cargo de liderazgo? ¿Cuántas mujeres, ¿no? O si la CEO de mi organización es mujer, ¿no? ¿Cuántas mujeres existen en la junta directiva, por ejemplo, ¿no? Y sobre ello ya tener un indicador que pudiera, ¿por qué no?, no alimentar a este corporate tracker que es fomentado por el PNUD. Cerramos la presentación de hoy, ¿no? Agradeciéndoles a todos primeramente el interés en poder participar en estas jornadas de miércoles del exportador. Hemos encontrado que el uso de herramientas virtuales nos permite llegar a mucho público, no solamente de la región Lima, sino que también a nivel nacional e internacional. Entonces, como primera conclusión, ¿no?, de la charla de hoy, va a ser, ¿no?, que la responsabilidad social empresarial es una herramienta poderosa que permite generar un impacto positivo, ¿no?, porque vamos a comunicar nuestros logros. De este modo, la implementación efectiva va a conllevar a los beneficios para la empresa, la sociedad, pero también para el medio ambiente. Hacia la izquierda vemos este proceso, ¿no? Es importante fijarse objetivos, sobre ello analizar, ¿no?, las partes pertinentes, medir los resultados, ¿no?, verificar y validar el impacto y hacer un seguimiento y la presentación de un informe de estas memorias de comunicación. La conclusión número 2 es que la responsabilidad social empresarial es fundamental para el impacto positivo de la sociedad y el medio ambiente. Y esto tiene que ver con la reputación, ¿no?, y el nombre que le queremos dar a nuestra empresa y la importancia que tiene el poder implementar, ¿no?, dentro de la estrategia estos aspectos para generar resultados a largo plazo, ¿no? Son los resultados que nos da la sostenibilidad. Y finalmente, una tercera conclusión ya está más ligada hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Es que en nuestro país esto es un desafío complejo. Conversábamos acerca de cuáles eran los retos que teníamos como sociedad con aquellas personas que están en desempleo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos en la cadena alimenticia, la seguridad alimenticia? Hablábamos de los retos con la educación, con la salud y también en aspectos ambientales, ¿no? Por lo que es importante, ¿no?, poder redoblar esfuerzos para trabajar de modo conjunto, ¿no?, y desarrollar acciones que nos permitan llegar a la sostenibilidad mediante un desarrollo sostenible que sea inclusivo y beneficie, bueno, a las generaciones presentes, pero también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Caridad Maldonado, soy especialista en comercio sostenible dentro de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y el día de hoy he estado con ustedes abordando este tema bastante interesante en temas de responsabilidad social, como son las ventajas de la integración entre el mundo corporativo y la comunidad, ¿no? Entonces, les agradezco la presentación. Tenemos listo. Un mensaje ahí, ¿no? Tenemos... Sí, listo, Caridad. Tenemos algunas preguntas por parte de los usuarios. De igual manera, los invitamos a que puedan realizar sus consultas, preguntas o inquietudes que tengan referente al tema. Vamos a hacer una consulta por parte de Ademir da Silva. Nos pregunta, ¿para una empresa la responsabilidad social empresarial es una inversión, un costo o un gasto? Va a depender de la meta, del objetivo en realidad que se desee plantear la organización, ¿no? Hemos visto sobre la marcha que dependiendo, ¿no?, de la actividad, veremos si eso incurre en un presupuesto designado o, en todo caso, si se puede realizar in-house. Tenemos una consulta por parte de Juan Carlos Tello. Nos dice, ¿una empresa nueva exportadora puede nacer sobre la ISO 26000 o es ideal primero gestionar internamente sus procesos como aprendizaje? Yo recomendaría poder gestionar por etapas,
¿no? Y luego ya hacer una auditoría o elaborar o implementar ya con los resultados para la ISO 26000. Sí, también les comento que la encuesta ya está publicada en la parte superior del chat para que lo puedan llenar. Tenemos una consulta por parte de Juan Carlos Tello Moreno. Nos dice, para mirar a futuro en mi rubro, ¿cómo se logra la integridad de los agentes participativos para crear, por ejemplo, la ruta del cacao? ¿Una sola corporación puede motivar esa iniciativa o se requiere de un gremio? A ver, ¿cómo logra la integridad de los agentes participativos para crear, por ejemplo, la ruta del cacao? Voy a algo más calientito. Hace un par de semanas recibimos la invitación por parte de unos empresarios en la región Junín, Pichanaki específicamente, porque hay una preocupación acerca de cierta bacteria, ¿no? Que amenaza en el tema de la producción. Estoy hablando de la Ralstonia o la Nasearum. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? En Junín, los empresarios están viendo la importancia de poder formar un grupo, ¿no? Una junta nacional del kion, del jengibre, ¿no? Y de este modo, los empresarios se agrupan, ¿no? Y buscan, por ejemplo, articulan con LINEA, por ejemplo, LINEA a su vez articulará con el ministerio, ¿no? Como su organismo macro, ¿no? También están viendo el tema de la academia porque están interesados en que las universidades realicen ciertas prácticas de producción en sus campos para ver qué tipo de cuáles podrían ser las prácticas, ¿no? Para poder frenar el impacto negativo de esta bacteria. Y luego también articularán con la parte comercial, articularán con la parte de las certificaciones, ¿no? ¿Por qué? O las casas auditoras, porque me imagino que habrá algún tipo de remedio, algún tipo de receta, pero esta receta también habría que ver que no sea perjudicial para que luego en puerto de destino frene, ¿no? Entonces es importante poner o encontrar aquellos stakeholders y sobre todo pasar por encima de aquellos temas que pudieran confrontarlos, sino buscar puntos en común y también grupos de interés que pudieran sumar al objetivo que se persigue. Perfecto. Gracias a los usuarios que han estado participando con sus preguntas. De igual manera, las presentaciones van a estar publicadas en nuestro portal repositorio.promperu.fedor.pe. Y antes de culminar con la sesión, ¿algunas palabras finales, Caridad? No, bueno, Gary García nos pregunta si la responsabilidad social empresarial conlleva ventajas competitivas y el desarrollo sostenible para exportar con mejores expectativas. Y sí, en efecto, yo creo que más que una pregunta es una conclusión, ¿no? Porque el poder echar de mano de todas estas herramientas son lo que justamente, ¿no? Son una ventaja, una oportunidad para nuestro país y para todos los productos de la exportación. Comentarles, ¿no? Que les dejo mi correo electrónico si es que tuvieran alguna duda acerca de la charla de hoy y si tuvieran alguna sugerencia también, no estamos ajenos a eso, a las mejoras. Agradecerte, Liz, y a todo el equipo por la invitación a este miércoles del exportador e invitarlos a que nos acompañen con la siguiente ponencia. Hasta luego. Gracias. Gracias, Caridad. De igual manera, hacer el recordatorio a todos los usuarios que la última sesión ha sido cambiada. Se va a tocar el tema de servicio al exportador por Claudia Cervantes, especialista de PromPerú. Los esperamos a partir de las 2 de la tarde. Que tengan un buen día.